A ver, para. Si pongo un bloque aquí y otro aquí, entonces lo ideal sería que estuviera desde aquí. Para que no esté tan saturado. O sea, para que haya espacio, ¿no? ¿Sí, sí me explico? Para moverse. A ver, ¿cuántos bloques son aquí? 1, 2, 3, 4. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que va a ser un almacén súper chiquito. O podría ser un almacén de dos pisos, que eso también sería otra cosa. Pero me gustaría que fuera de 10 por 10. O sea, eso a mí me gustaría mucho. Pues sí me va a hacer falta. Pues sí me va a hacer falta madera. Al parecer. Vamos un poquillo para acá. Rapidín. No, no me imagino cuánto rato estuve muteado. Pero bueno, así aprovechando eso, no sé, a lo mejor lo voy a dejar un ratito y luego lo voy a cortar para adelantar, no sé. Hoy lo veré ya en el momento de la edición, pero sí, así es. ¿Qué venía a hacer? ¿Qué venía a hacer? Ah, ya me acordé, plataformitas. Ah, no, sí. Ah, sí tenía un buen todavía. What the fuck. Me acabo de dar cuenta. Si ocupas plataformas, tengo muchísimas, ¿eh? Vamos a darle por acá. Ok. Nos ponemos esto aquí. Abajito de esto para acordarnos. Y... Uno, dos. A ver, déjalo, voy a poner esto así para darme una idea hasta dónde tiene que llegar. Ahí está. Si mal no recuerdo eran 6, a ver. 1, 2, ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Son 10. Más en donde va a estar las vallas. Listo. No me... No me jodas. No me jodas, what the fuck. Qué pedo. O sea, un microsegundo quité el de estar el inclinado, caminé y literal corrí. What the fuck. Lo bueno es que hay todo aquí. Bueno, qué pedo, ya explota todo más machín, ¿eh? O sea, ¿qué onda? Ah, sí, esto vamos a tener que hacer un buen de antorchas abajo, ¿verdad? Sí, va a ser un buen de sombra, sí, cierto, ¿eh? Buena observación. Ahorita Dashing Prince me está diciendo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que poner, más bien, no hacer. Bueno, sí, hacer antorchas para ponerlas, más bien. Ese sería como el orden de las palabras. Porque, sí, precisamente, de hecho, fue lo mismo que me pasó aquí. O sea, ahí se hace un buen de sombra, pero demasiada. Pero yo creo que no, no, yo creo que no hace tanta, tanta sombra. Bueno, no me fijé a lo largo del día. De Minecraft, pues. No me fijé qué tanta sombra hace. La verdad no me fijé. Vamos a darle por acá. Bueno, ya cometí el primer error de aquí. De todo lo que llevo grabando, bueno, ya me tenía que morir en algún momento. No sé, no sé. No me jodas, un creeper, neta, se acaba de generar un creeper. No seas mamila, bro. Cáete, bro, cáete, bro, cáete, bro. Ahí está. Bueno, primer detalle, ya se generó un creeper. Y exactamente un creeper se tenía que generar en la parte que ya estoy construyendo en el aire. O donde estoy flotando, pues. Y aquí, como soy un crack, me acabo de dar cuenta que... Ahí está. No me jodas, soy un... No es cierto, o sea, esto es una broma, o sea, esto es una broma pesada. Vamos a darle aquí.
Ahí está. Ahí está. Y vamos a hacer todo esto para acá. Ay, se me quedó un poco de experiencia. What the fuck. ¿Quieres ir a recogerla? Bueno, te digo, o sea, realmente, pues, no sé si ahora te guarden toda la experiencia. De hecho, por eso se me hizo normal que no tuviera toda mi experiencia. Porque antes, cuando morías, perdías, pues, básicamente toda tu experiencia. O creo que la mitad, si mal no recuerdo. O sea, morías y perdías la mitad de la experiencia de la que tenías acumulada. Si mal no recuerdo. Háganme caso, no me hagan caso, o sea. Si mal no recuerdo. La otra estaba viendo, de hecho tengo yo un video de datos curiosos de Minecraft y creo que para llegar al máximo de experiencia necesitas así una cantidad exorbitante de experiencia, ni me acuerdo cuánta era específicamente. Pero era así, ya hasta literal, así casi ridículo la cantidad de experiencia que necesitabas. 1, 2, 3, 4, 5, ok, vamos 5. Son 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Ok, un zombie ahí. Mientras no sea un esqueleto, todo está de súper lujo. Porque si no, sí me voy a caer. O bueno, no me voy a caer, me va a tirar. Aquí, para que no se genere ningún monstruito, que no necesitamos ahorita los mobs, los famosos mobs. Me agacho porque no voy a ser la diabla. Que ahorita me cargue todo el payaso. Y no quiero ser cargado por el payasuki. Not bad. Not bad. O sea, más o menos es como me lo imaginé. Más o menos. No me imaginaba que iba a ser tan grande el almacén. Eso sí, como que no medí la distancia. O sea, ya aquí ya voy a poder llegar fácil a aquella montaña. O sea, la idea es como que tener toda esta banda, toda esta cosa flotando. Pero no me imaginé que fuera a estar tan pegadito. ¿Saben? Ese es como que lo que ahorita me estoy dando cuenta apenas. Que va a quedar un poco pegado a la montaña, pero se va a ver bien. O sea, eso es lo importante, que se va a ver bien. Bueno, según yo se va a ver bien. Si no, de todos modos, de abajo se va a ver. Ahorita Dashing Peace está encargando de hacer una granja, entonces él no sé qué ahorita que esté haciendo como tal. Ahorita vamos a ver lo que él esté haciendo. Pero les digo, próximamente espero en un futuro poder ya grabar así con los dos en la misma pantalla o streamear con los dos en la misma pantalla, dependiendo. Todo, le digo, todo depende de ya el próximo control que vaya que, con el que me vaya a hacer. Y necesitamos, vamos a necesitar demasiada madera. Me hubiera gustado hacerlo con piedra, porque, pero creo que la piedra es un poco más complicada de conseguir, entre comillas. Porque, bueno, o sea, a fuerza tendría que ir a picar y todo eso. Ay, más creepers, ¿es en serio con la cantidad de mobs que se generan? La verdad, yo desconozco cuánta sea la cantidad ahora de antorchas que necesitas para que no se generen. Pero según yo era con, o sea, según yo no necesitaba tanto, pero bueno. What the fuck? Ahorita sentí que iba a explotar otro creeper. Como que escuché que iba a explotar otro creeper. Ok, bueno, ya hicimos todos los losetas que podía hacer de madera. Vamos a colocarlas. Y una vez terminando esto, voy a dar por concluido este strum de Minecraft y estos episodios que, bueno, ustedes los han visto como corta y queda y luego acá se desvanece y aparece y suscríbanse y todo el rollo. Así que, ustedes lo van a ver como como que se desvanece todo en la oscuridad. A ver, vamos a poner esto aquí. Uy, casi me caigo una vez más. Casi cometo un segundo fail
en el mismo episodio. La verdad, no voy a decir los números de episodios, porque la verdad ni me acuerdo ya en cuál voy. Aparte, como no lo estoy grabando en corte y queda y episodio por episodio, sino sé que estoy grabando por, o más bien estoy streameando, y esto lo estoy subiendo a YouTube. Entonces, desconozco totalmente en qué episodio vamos, honestamente. A ver, déjeme ver. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vamos a hacer esto para acá. Si me preguntan por qué agregué uno más, es para que por dentro sea 10 por 10. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Ah, no es cierto, les mentí, no va a quedar 10 por 10. Bueno, no hay tanto problema. No hay tanto problema. Vamos a cortar aquí. Y la plataforma técnicamente ya estaría. O sea, bueno, ya está la base de la plataforma. Esto va a ser el... Para... Ah, ya. Sí. O sea, la idea es conectar todas las islas con todo. ¿Ahí qué vas a hacer? ¿O por qué estás ampliando en esa parte así? ¿Cuatro? Oh, cool. Ok, sí, pues de hecho sí me latería, ¿eh? De hecho, sí estaría chido conectar. O sea, ya empezar a conectar esto. Esto más que nada fue como la plantilla, ¿no? De cómo me gustaría que se quedara conectado. Déjame nada más, voy a comer un poco. Dice, hola, ¿qué haces, güey? Ah, rayos, no me di cuenta del comentario. No, perdónenme que estoy un poco desorbitado. La verdad, no, como no me aparece aquí, no siempre volteo a ver el panel de control, sino estaba viendo, no sé si eres tú Shadow, pero Shadow Aqua. Pero es una serie, estoy construyendo, se llama Nuptura, así tal cual como lo estás viendo en el stream, Nuptura. Y básicamente estoy haciendo una ciudad flotante, o una villa flotante, o sí, una villa, podría ser más una villa que una ciudad, porque bueno, eso básicamente es como la central de la cabaña. Y en esta parte, bueno, estas van a ser granjas, por cierto, que era lo que me estaba diciendo Dashing Page. Esas van a ser granjas. Esto planeamos que sea un almacén donde haya cofres, cofres arriba de cofres. Y allá, de aquel lado, aún estoy viendo, no sé si hacer otras casas, que simplemente conecte, que eso sea otro centro, así no sé, de raíces. Dice, ¿me haces un recorrido rápido? Claro que sí, claro que sí. Bueno, básicamente, esto es como empieza, ¿no? Esto es la central. Aún no tenemos como que muchas cosas, nada más tengo una almohada. Una almohada, una cama. Este es básicamente el centro de donde partió todo, digámoslo, donde partió toda esta aventura. Porque bueno, yo antes hacía, todavía hago videos en YouTube y voy a subir esto, voy a descargar el Steam y lo voy a subir después a YouTube por partes. Esto es, bueno, este es como otro, digámoslo, mini almacén, un mini centro, digámoslo, en el cual pues bueno, aquí se ve, ¿no? Todo esto. La idea básicamente partió, o se propuso, ay, qué bruto. La idea se propuso más que nada o básicamente en conectar con estas montañas. Al principio, bueno, si quieres pasarte a mi canal de YouTube, que ahí podrás ver desde el principio cómo partió todo esto. Bueno, básicamente la idea es llegar, no sé, de aquí hasta allá, hasta aquella montaña, y llegar hasta aquella montaña y conectar hasta allá. O sea, hacer todo flotante, ¿no? O sea, bueno, a mí se me llama mucho la atención, se me hace cool. Y ahorita que lo estoy pensando, esta central podría ser una torre gigante, o sea, una torre enorme hacia arriba. O sea, podría ser una torre hacia arriba. Sí, ¿eh? Como que sí me late. Dice, se ve bien cool, gracias, gracias, gracias Shadow, gracias. Se hace lo que se puede y ahorita me está ayudando Dashing Page. Bueno, ah, y acá de este lado... Acá de este lado Dashing Page planea hacer unas granjas. O sea, van a ser granjas de esta zona. Todo esto van a ser granjas. Y dice que va a ser más de una variedad. No sé, supongo, cerdos, vacas. Pues no sé qué más se puede hacer como granjas. Creo que ahora ya hay pandas, ¿no? Entonces, o sea, también la idea es,
Gracias, gracias. La idea es también hacerlo así, extenderse acá por el océano, ¿no? Y hacer una zona así como de pesca y todo el show. O sea, es hacerlo todo, todo, todo en aire. Y la idea también, bueno, qué bueno que me preguntaste, porque esto es como un resumen. Esto podría ser como un ligero resumen para todos los que se apenas están dando con Nuptura, con esta aventura. La idea también es extenderse para allá al océano, ¿no? Y que sea toda una súper, súper, súper villa y algo así, algo así. O sea, esto obviamente en su comienzo yo lo jugaba solo. Ahorita me está ayudando Dashing Page, que bueno, básicamente es mi hermano, para quien no lo sepa. Aquí en el centro, mi idea es que sea el almacén, ¿no? Y que todo conecte. O sea, que de aquí vaya a las granjas, de aquí vaya a aquella zona. Y que luego esta zona se reparta ya a la selva. Dice, me trae viejos recuerdos ver el Minecraft así de diferente. Sí, no manches, no tienes una idea. De hecho, si vieras la serie, o sea, esta serie la empecé, uff, todavía no existían llamas, todavía no existían. Dice, la última vez que jugué fue desde la vínculo eliminado. No sé por qué aparece así, la verdad, si elimina los links, la verdad es porque no he configurado nada, tal cual la cuenta está como Twitch me la creó. Entonces, gracias por seguirme, gracias Shadow por haberme seguido, se agradece, se agradece. Yo streameo nada más los fines de semana, así que si no me ves entre semana es debido a eso. Yo nada más juego los fines y es cuando aprovecho a darle al Minecraft y al Fortnite y Gears. Próximamente pienso pasarme el Gears, o sea, terminar de streamear el Gears y luego ya jugar Gears 5. Dice, ¿cómo es tu canal? Bueno, lo puedes buscar, déjate, lo voy a escribir, lo voy a comentar aquí. Lo puedes encontrar. Ah, sí. Déjalo, voy a escribir. Ahí está, así tal cual pueden encontrar mi canal. Así puedes encontrar mi canal, es Roberto11, puedes buscarlo así y es el primer canal que te debería salir entre comillas. De todos modos, si no es un canal más o menos grande, o sea, tengo 600 videos, ya tengo bastante, bueno, desde hace mucho subiendo videos y ahí puedes ver todas las series de Minecraft que he hecho y la idea es como reactivarlas, ¿no? Como que regresen a la vida todas esas series. Pero bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, el Dashing Page y yo ya llevamos un rato streameando. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Acércate, Dashing Page, ¿dónde estás? Estás perdido. Para despedirnos como en los viejos tiempos, como en los viejos tiempos. ¿Dónde estás? Bueno, Dashing Page y yo estamos hablando, obvio, pero ustedes no lo escuchan porque pues él no tiene el micrófono. O sea, yo tengo el micrófono en la diadema, entonces por eso no lo escuchan. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. No te había visto, ¿eh? ¿Ya estás listo? Bueno. Ahí estamos. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias. Hasta la próxima. Denle like, suscríbanse. ¿Tiene 6.000 subs? Sí, tengo 6.000 subs, de hecho. Pero digámoslo que se perdió un poco el canal. Digámoslo, lo dejé olvidado. Lo olvidé un poco, por así decirlo. Pero bueno, esto ha sido todo. Gracias. Hasta la próxima. Denle like, suscríbanse. Pasen el video si les gustó. Y bueno, ya saben. Pues aquí regresando a Nuptura. Y pues a ver si próximamente a otras series como El Señor del Bloque, etc. Y pues a ver qué tal, a ver qué onda con estos vídeos, con estos famosos vídeos. Bueno, esto ha sido todo. Gracias. Adiós. Oh, vente, Dashing Page, vamos a pelear, motherfucker. Ah, demonios, ya me estoy mareando. Ahí está, ya. Adiós. Adiós a todos en el stream y bueno, oh shit. Aquí se corta. Adiós, show. Gracias a todos los que me siguieron, a todos los que acompañaron, a todos los que vieron el video y ahora sí, la despedida bien. Y ahora sí. Adiós.